4 unidades de bomberos aquí, Bellavista. Como tú puedes observar, 4 viviendas. El fuego está aumentando de manera agresiva. ¿Son alquiladas? ¿Ustedes son inquilinos? Tengo 8 años de tener la casa. ¿Viviendo ahí? Pero no alquilada, ellos no la prestaron, los dueños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién fue que dijo? ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, en verdad pasó con el muchacho, creo que tiene problemas, la falta de amor, los papás no están ahí, ninguno de los dos. Y el muchacho solo, muy descarriado, como 4 años. Tiene problemas, por lo que veo, tiene trastornos mentales. Sí, pero últimamente, antes como que... ¿Qué pasó? ¿Cómo dicen? ¿Por qué saben que fue él? Porque te estoy diciendo que yo estoy, la cocina de nosotros dos está junta. Entonces, yo escuché cuando él dijo ya que se acaba de prender todo. Yo escuché cuando él abrió el tanque de gas y le dije, mi niño, chequeate a ver si yo estoy yendo mal en un tanque de gas abierto. Le dije al niño. Y ahí lo único que pudimos quitar el tanque de gas de nosotros para que no explote. El niño lo tiró para afuera y salimos corriendo. No pudimos sacar nada. Me dicen que este joven tenía varios días alborotado. Sí. Caminando desnudo para allí y para acá. Yo hablé con su mamá anoche y le dije, venga, que su hijo no está bien, su hijo está acabando con todo. Oiga, pasa que ese muchacho desde ayer salió desnudo para la calle. Desnudo. Que dice que está loco. Llamaron el 911 ayer. Le dije que había que hacer algo con él porque él estaba desnudo andando. ¿Él vive por aquí? Claro, él vive en esa casa donde empezó el fuego, pues. Él rompió todo, estaba rompiendo todo. Nosotros estamos desde las 6, culiándolo. Desde las 6 de la mañana, porque él está rompiendo todo adentro. ¿Te entiendes? Entonces la vecina me dice, vecina, juega, porque está cogiendo fuego, porque yo vivo aquí y ella vive ahí, la vecina. Cuando yo veo el humo, yo llamé de una vez los bomberos, llamamos los bomberos. Pero la mamá de esa muchacha se le llamó desde anoche para que viniera a hacer algo con él. Estaban ahí afuera, sí, yo soy vecino, estaban ahí afuera y vimos un mazo que salió. El muchacho estaba afuera con un tubo en la mano. ¿Con un tubo? Entonces, por eso es que creen que fue el que le dio candela a una de las casas. Claro, porque era él que estaba ahí. ¿Cuántas viviendas hay afectadas aquí? Yo veo dos ahí. ¿Dos? Ella andaba ya corriendo, yo lo vi porque yo tengo un negocio aquí abajo. Ajá. Yo lo vi que ella andaba como un atleta caminando, desnudito, como dio el mundo. Desnudo en pelota. Desnudo. O sea que tiene trastornos mentales. Claro. ¿Y por qué creen que fue el que provocó el incendio? ¿Por qué? No les sé decir, yo llegué ahora. ¿Pero por qué creen? ¿Qué usted escuchó decir de la gente? Quizá porque tiene problemas mentales.